comenzar en esta mañana e invitarlos a todos a que miréis a vuestro alrededor. Lógicamente todos seguís mirándome a mí, pero podéis miraros un rato los unos a los otros, como yo os estoy mirando. ¿Qué es lo que veis? Estamos aquí en el Parque Zoológico del Señor. ¿Qué es lo que veis? A una serie de personas que, como tú, como yo, son pecadores. Como consecuencia, estamos todos con nuestros traumas, con nuestras peculiaridades. Algunos con propensidad a la depresión, otros con propensidad a la ira, al enfado, al mal humor. ¿Qué somos? Con el fin de ayudarnos a contestar bien a esta pregunta, vamos a volvernos al texto bíblico y luego nos miraremos los unos a los otros otra vez al final de nuestra meditación. Pero empezamos con esta realidad que tenemos que afrontar, de que en la vida comunitaria, en la vida congregacional, tenemos que tener que ver con personas que, humanamente hablando, son difíciles de aguantar, como yo mismo. ¿Qué hacer? Y en medio de este nivel tan humano de lo que es una iglesia, ¿cómo percibir y cómo captar lo que Dios quiere que veamos cuando nos miramos los unos a los otros? Vale, vamos a nuestro texto. Ya la semana pasada veíamos cómo Dios tiene este glorioso propósito en medio nuestro de romper las barreras que nos dividen y de hacernos uno en Cristo. Y vamos a seguir reflexionando esta mañana sobre la naturaleza de la Iglesia, según los versículos 19 a 22 del capítulo 2 de Efesios. Esta Iglesia de la que formamos parte, ¿qué es? Y vamos a ver que Pablo nos hablará de tres conceptos fundamentales. En primer lugar, utilizará la idea de ciudadanía para expresar lo que es la Iglesia. En segundo lugar, nos hablará de fundamentos. En tercer lugar, de crecimiento. Y aunque aparentemente son tres ideas o ilustraciones que no tienen mucho que ver entre sí, finalmente creo que vamos a ver que sí que tiene. En primer lugar, pues, la ciudadanía, el versículo 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De hecho, yo he utilizado una sola palabra para intentar resumir este versículo, pero no se puede resumir con esta sola palabra. Porque Pablo nos habla de la realidad de la Iglesia aquí, solo en este versículo, en tres niveles diferentes. Hay cierta progresión en lo que nos dice en este versículo. Primero nos habla de nuestra patria, luego de nuestra ciudad y luego de nuestra familia. Cada vez más indicando, señalando el camino hacia una relación más íntima. Patria, ciudad, familia. No somos extranjeros en cuanto a la patria, sino ciudadanos de la ciudad y miembros de la familia. En otras palabras, y para empezar,
La Iglesia es la gran provisión de Dios para todas nuestras necesidades sociales, que sea en el nivel de un país, de una población o de una familia. Y esto evidentemente no quiere decir que el creyente, a partir de su conversión, ya no tiene responsabilidades ni cívicas ni familiares. Por supuesto que sí que tiene. Pero sí quiere decir que debe ejercer estas responsabilidades cívicas y familiares a la luz de una realidad que trasciende lo humano. A la luz de la realidad de lo que Dios está haciendo a nivel de patria, a nivel de pueblo, a nivel de familia. Vamos a detenernos en cada una de estas palabras. La patria, en primer lugar, Pablo dice, ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. De hecho, una traducción más exacta de la segunda palabra sería peregrinos. Y los que conocéis un poco la Biblia, nada más oír decir, ya no sois extranjeros ni peregrinos, supongo que enseguida conectaréis con el capítulo 11 de Hebreos, donde se nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos? Pues evidentemente no hay contradicción, porque aquí Pablo está hablando de nuestro reino celestial, el reino de Dios. Y el autor de Hebreos está hablando de los reinos de este mundo. Luego, hermanos, deducimos que hay una de dos posibilidades que se da en el ser humano. O bien somos ciudadanos de este mundo, ahora no en un sentido de compromiso cívico, sino en cuanto al afecto del corazón. O bien comulgamos con este mundo y nos identificamos plenamente con este mundo, y luego somos extranjeros y peregrinos, advenedizos, forasteros, en cuanto al reino de Dios. O bien, para utilizar otra frase bíblica, ya no conocemos la amistad de este mundo. Al contrario, nos sentimos como extranjeros y peregrinos en este mundo, pero somos ciudadanos de la nueva patria. Y creo que la Biblia es muy clara en cuanto a esta división de las cosas. O bien nuestro amor, nuestro afecto está centrado en Dios, en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, en la patria divina. O bien nuestro corazón está todavía en un mundo perdido. Y como podríamos señalar por ejemplos bíblicos, solo es cuando el creyente se ha liberado de sus ataduras emotivas en cuanto a este mundo, que Dios le puede utilizar en su servicio a nivel cívico y a nivel familiar para la gloria de Dios. Abraham, en toda la Biblia, se le señala como el padre de la fe, el que nos marca las pautas en cuanto a lo que es la vida de fe. ¿Y cuál es la primera condición, la primera característica de Abraham como creyente? Que le viene la voz del Señor diciéndote, sepárate de tu pueblo, márchate y pon tu mirada en una nueva patria que te voy a dar. Y esto era el Evangelio, hermanos. O al menos una parte del Evangelio.
y por lo tanto los grandes santos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, han vivido con este espíritu de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos 14 a 16. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, y los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado recordándose de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero aspiran a una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es casi como si Hebreos nos hiciese la transición entre patria y ahora ciudad. Así que pasemos al segundo concepto de nuestro versículo de Efesios. Una ciudad de la que nosotros somos conciudadanos. En el contexto inicial, conciudadanos con los creyentes judíos. Los que Pablo aquí llama santos. No porque la santidad sea condición exclusiva de los judíos, aunque muchas veces en la Biblia los santos se refiere esta frase, esta palabra, al pueblo judío, al pueblo de Dios. La referencia de Pablo es evidentemente a todos aquellos que verdaderamente son del pueblo de Dios. Y a este pueblo, a esta ciudad, dice Pablo, hemos sido convocados, separados, para ser juntamente con ellos separados, santos. Muchos de nuestros himnos recogen ideas que hace un siglo eran lugares comunes en el pensamiento evangélico, pero que quizás con el tiempo las hemos ido perdiendo de vista. Y muchos de nuestros himnos hablan de que vamos hacia Jerusalén, hacia Sion, y frases parecidas. Y seguramente a algunos de nosotros estas frases nos suenan un poco anticuadas. Pero esta es la realidad de la que Pablo está hablando aquí en este versículo. Lo malo es si pensamos que esta ciudad nuestra solo queda en el futuro. Porque aunque ciertamente esperamos aquel día cuando la ciudad de Jerusalén descienda del cielo vestida como una novia, que mezcla más curiosa de metáforas, ¿verdad? Sin embargo, Pablo nos dice que ya somos ciudadanos de esta ciudad. Esperamos que venga. Ya pertenecemos a ella. Oramos al Señor, venga a tu reino. Pero reconocemos que aquí está el reino de Dios. Allí donde Dios es soberano, allí está su reino. Pero pasemos a la tercera palabra, la más íntima de todas, la familia. La semana pasada hice referencia, ¿verdad?, a estas palabras de Jesús. Cuando algunos le dicen, mira, aquí está tu madre y tus hermanos para hablar contigo, Jesús se vuelve a sus discípulos y dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Dando a entender que los vínculos familiares más estrechos en esta vida deben manifestarse en la familia de Dios. Esto en absoluto es atentar contra nuestra responsabilidad familiar. Al contrario, no creo que haya creyente
que ame menos a su familia después de su conversión que antes. Parece paradójico, pero creo que muchos de nosotros lo entendemos por experiencia. Cuanto más amo a la familia de Dios, tanto más descubro que Dios pone amor en mí para con mi familia humana también. Lo mismo que yo decía la semana pasada con respecto a nuestro país. Notemos otra vez que Pablo aquí todavía no nos está hablando de lo que deberíamos ser, sino de lo que ya somos. Ya pertenecemos, nos está diciendo, a esta familia de Dios. Ya sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo mismo que cuando naces en una familia humana. Nada tienes que ver tú con quienes tienen que ser tus hermanos carnales. Tampoco en la fe. No te corresponde a ti decidir quién es tu hermano en Cristo. Reconocerle, sí. Pero es Dios quien determina quién es tu hermano. No es por gusto tuyo que esto se establece. Y Pablo nos está hablando de realidades, de hechos, obrados ya por Dios. Todo aquel que está en Cristo es mi hermano en la gran familia de la fe. Este es el hecho. Pero de la misma manera que puede darse en una familia humana que hay dos hermanos que no pueden cambiar el hecho de ser humanos, hermanos, y sin embargo no manifiestan entre sí el amor fraternal que deberían manifestar, también desgraciadamente en la familia de Dios. Sin embargo, lo primero es que comprendamos esto, que no me toca a mí decidir con quién me voy a relacionar, porque mi relación ya está forjada por Dios en Cristo. Esta es mi familia. Gracias a Dios por mi familia. Ahora, en el resto de Efesios veremos que Pablo nos va a sacar unas conclusiones sobre esta base. Si esta es vuestra familia, nos dirá, tenéis que cuidar vuestra conversación en familia para que sea una conversación digna de vuestra vocación como ciudadanos de esta ciudad, como miembros de esta nueva patria. Debéis hablar dignamente, como de hermano a hermano. Esto debe influir en vuestras expresiones concretas de cariño, de amor, de cuidado mutuo. Esto debe influir en vuestras actitudes del corazón. Airaos ciertamente. Habrá ocasión. Pero que sea una ira que desaparezca por la noche. Que no produzca raíces de amargura. Antes bien, sed benignos, pacientes. Y Pablo nos dará toda una lista de cualidades que debería haber en nuestras actitudes, los unos para con los otros, debido a que somos hermanos en una misma familia. Y finalmente nos hablará del amor, el amor fraternal. Pero digo, por el momento se está quedando con los hechos. Está creando un fundamento teológico para lo que posteriormente nos va a decir.
somos de la nueva patria, tenemos ciudad, tenemos familia, y aquí estamos, en familia. Pero hablando de fundamentos, sigamos al versículo 20 y veamos lo que Pablo nos dice acerca de la iglesia y su fundamento. Sobre edificados, fundamentados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia tiene un fundamento, y es un fundamento ya puesto, un fundamento que marca y determina cómo tiene que seguir construyéndose el edificio que es la iglesia. Cualquier desviación de este fundamento en sí es peligrosa, y finalmente es evidencia de que lo que allí se está construyendo de hecho no es la iglesia de Cristo. La iglesia, por lo tanto, se caracteriza por esto. La verdadera iglesia es aquella que se está construyendo sobre este fundamento que Pablo aquí determina. Y veis que aquí hay tres elementos dentro de este fundamento. Hay apóstoles, profetas y Jesucristo mismo. Apóstoles, aquellos hombres que eran testigos oculares de la resurrección de Jesús, habiendo visto al Cristo resucitado, y que fueron comisionados por él directamente. ¿Y su misión? Precisamente la de poner el fundamento de la iglesia que estaba a punto de brotar. Yo también estoy mezclando metáforas, y vamos a hacerlo más a lo largo del sermón de hoy. Los profetas, hombres en la iglesia primitiva que recibían de parte del Espíritu Santo una palabra concreta para la iglesia. A veces era una palabra acerca del futuro. Pensemos en el caso de Ágabo y su profecía acerca del gran hambre que iba a venir. O las hijas de Felipe y su profecía acerca del arresto de Pablo, ambos en el libro de los Hechos. Son llamados profetas. Pero más frecuentemente el profeta en el Nuevo Testamento tenía la función de proclamar con unción y autoridad el mensaje del Evangelio. De allí que en primera a Corintios capítulo 14 recordaréis que Pablo hace la comparación entre aquellos que ejercen el don de lenguas y aquellos que ejercen el don de la profecía en la iglesia, y dice que para el no creyente que entra, el que va a ser de mayor ayuda para este no creyente es el que profetiza, proclamando las verdades del Evangelio de una forma comprensible para este que entra. Y también un don de exhortar a los creyentes. También en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 32, se nos dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Veis que la abundancia de palabras se dio en el primer siglo también. Así pues, apóstoles y profetas, hombres que hablaron en nombre de Dios. Recordemos que en aquel momento no existía el Nuevo Testamento tal y como lo tenemos. Y esta función de poner un fundamento para la iglesia, un fundamento definitivo, era de mucho mayor importancia que en este momento de ahora, cuando ya tenemos el fundamento puesto. Apóstoles, profetas y Jesucristo. Pero por supuesto no podemos añadir a Jesucristo como si él fuese una piedra más dentro de este fundamento. Y por esto Pablo elige bien sus palabras y dice de él, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
no en igualdad de condiciones con los apóstoles y profetas en cuanto a las palabras. Las palabras de Jesús que tenemos fueron recopiladas y explicadas por los apóstoles, por los profetas. Pero en cuanto a su persona, Jesús es único. El unigénito Hijo de Dios. Y como tal, como único, Él es la piedra del ángulo. Y en cuanto a las palabras, tanto de los profetas como de los apóstoles, todas ellas deben tener su origen en Él. Que sean palabras repetidas por los apóstoles al haber sido enseñados personalmente por Jesús, o que sean palabras que provienen del Espíritu Santo a los profetas en las iglesias. Todas estas palabras tienen su origen en Jesús mismo. Por esto es la piedra angular, porque Él es el primero en ser colocado dentro de este reino, ciudad, patria de Dios. Porque Él es la pieza fundamental de la que dependen todas las demás piedras. La idea, según los comentaristas, es la siguiente, que en aquel entonces no tenían toda la ayuda técnica que hoy en día una empresa de construcción tiene. Y por lo tanto, lo primero que se colocaba en cuanto a un nuevo edificio era una gran piedra de un tamaño tal que difícilmente sería movida en medio de las obras de construcción. Y una vez colocada esta piedra, ella era la que determinaba la marcha y el desarrollo del edificio. Ella era la que determinaba la colocación de todas las demás piezas. Qué ilustración más hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que es a la vez creador, arquitecto, constructor de este edificio y también su piedra fundamental. Supongo que a la luz de este versículo casi se nos impone una referencia a lo que hoy precisamente se celebra en España. Y espero que pueda hacer esta referencia sin ofensa. Pero sencillamente es que hoy llega a España un hombre que pretende ser el sucesor de Pedro y como tal pretende representar en su persona este fundamento. Notamos en nuestro versículo que no hay ninguna mención especial de Pedro, para empezar. Sí que la hay de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo sigue siendo la piedra angular de su iglesia y no necesita ningún vicario, ningún sustituto. Porque allí donde están reunidos dos o tres en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y Él sigue siendo Señor de la Iglesia por su Espíritu Santo. Y podríamos escuchar el mismo testimonio de Pedro, diciendo que esta es la piedra angular. O podríamos pasar a la epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, y ver que allí Pablo nos dice que no hay ninguna otra piedra que sirva para este fundamento. Y el Papa pretende venir como vicario de Cristo
en viaje apostólico y con voz profética. Pretende reunir en sí todo lo que estamos viendo aquí: apóstol, profeta y sustituto de Cristo. Y a esto decimos que el fundamento del que Pablo nos está hablando aquí es un fundamento ya puesto cuando él, Pablo, escribía. Y que la prueba de la autenticidad de aquello que se construye a continuación está siempre en cuanto a su fidelidad a este fundamento ya puesto a mediados del primer siglo. Pero dejemos estas referencias y volvamos a nosotros mismos. Lo importante aquí para nosotros es lo siguiente: nosotros decimos que nosotros somos Iglesia de Cristo. Si somos Iglesia de Cristo, tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros: ¿estamos firmemente colocados en cuanto a nuestra vida sobre esta piedra, sobre esta roca que es Cristo? ¿Estamos convencidos como congregación de que nuestra iglesia esté firmemente colocada sobre este fundamento de Cristo? ¿Hay entre nosotros amor para con la palabra de Dios? ¿Deseamos escuchar y obedecer la voz de los apóstoles, la voz de los profetas, la voz supremamente de nuestro Señor Jesucristo? Porque en la medida en la que no deseamos absorber, sumergirnos en esta palabra de Dios, estamos en peligro de desviarnos de nuestro fundamento. Y en esta medida estamos en peligro de dejar de ser una verdadera iglesia. Y personalizándolo más aún, lo importante aquí es: ¿puedes decir con Pedro que para ti esta piedra angular rechazada por los constructores es preciosa? ¿Amáis al Señor? ¿Puedes decir con Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 7 que estás arraigado y sobreedificado en Cristo? Porque esta es la marca fundamental de cualquier verdadera manifestación de la iglesia. Tenemos que seguir adelante y pasamos a la tercera idea, la del crecimiento. Versículos 21 y 22. Nuestro versículo dice: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. Los comentaristas señalan que la palabra traducida aquí, edificio, de hecho no es tanto el resultado de la construcción como el acto de construcción mismo. La obra de construcción bien ajustada hace que vaya creciendo implícitamente este edificio. Lo que Pablo quiere señalar aquí no es tanto el edificio como hecho completado, como el desarrollo, la construcción dentro de los propósitos de Dios. Y creo que esto es, que es importante, y que lo primero que necesitamos ver aquí es este hecho del crecimiento. Es importante por cuanto la Biblia nunca nos habla en este momento de espacio y tiempo de una iglesia ya completa. La iglesia de Cristo
a lo largo de estos siglos hasta que Él vuelva, siempre es un edificio en construcción. Y como consecuencia, es un edificio rodeado y lleno de escombros, de estorbos, de incomodidad. Hay piedras todavía sin pulir, que Dios necesita cortar algunos ángulos en ellas, con el fin de que encajen mejor dentro de este edificio. Hay piedras a medio colocar, que el constructor divino está ajustando allí dentro del edificio. Proceso incómodo tanto para la piedra en cuestión como para las que están a su lado. En otras palabras, cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos las cosas negativas que todos llevamos, esto no debe ser motivo de sorpresa para nosotros. Estamos en medio de un edificio en obras, si no estoy hablando del techo. Si no nos damos cuenta de esto, nunca vamos a poder tener ojos para apreciar lo que Dios realmente está haciendo. Solo veremos escombros. Y no veremos más allá de los escombros la verdadera obra de Dios en medio nuestro. La iglesia no hay que juzgarla. Mejor dicho, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Pero el juicio final en cuanto a la iglesia, nuestra evaluación final, no debemos hacerla sobre la base solamente de lo que vemos aquí y ahora. La evaluación final se verá al final. Y de la misma manera que no juzgamos al arquitecto cuando su edificio está a medio construir, tampoco debemos juzgar la sabiduría de Dios con respecto a nosotros, mirándonos a nosotros aquí y ahora. Aunque creo que bien entendida la cosa, veremos que aún aquí y ahora vemos efectivamente la mano de Dios en medio nuestro. Pero si tienes dudas al respecto, si tu reacción al entrar aquí y relacionarte con tus hermanos en Cristo, es decir, tantos escombros que hay aquí, reserva tu juicio para el día final, cuando la obra sea completada. En primer lugar, pues, el hecho del crecimiento, estamos en medio de crecimiento. En segundo lugar, la naturaleza de este crecimiento. Es un crecimiento bien coordinado, en la nueva versión, bien ajustado. Ya veremos en un momento que ciertas frases de esta descripción del crecimiento de la iglesia casi dan la impresión de que Pablo ha saltado de la idea de un edificio a la idea de un cuerpo, y cómo un cuerpo crece orgánicamente. Y si pasamos al capítulo 4 de Efesios, vemos esta misma idea de coordinación aplicada no tanto a la coordinación de un edificio en su construcción, como a la coordinación de un cuerpo en su crecimiento. Cristo es nuestra cabeza, dice Pablo, y de él todo el cuerpo, bien ajustado y trabado entre sí por todas las junturas que se ayudan mutuamente, según la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, y mezcla otra vez la metáfora, para ir edificándose en amor. Este es como una especie de comentario de Pablo sobre la frase que ahora estamos mirando. Bien ajustados, bien coordinados. Y dice Pablo, en esta obra de Dios, la maravilla es que de la misma manera que en un cuerpo cada miembro tiene su parte, y la perfección del funcionamiento de un cuerpo se ve en la actividad de todo miembro, la armonía
y la coordinación de esta actividad, así en el cuerpo de Cristo, en este nuevo edificio que va creciendo. Cada miembro, cada pieza, cada ladrillo tiene su función, su lugar. Y la maravilla del edificio se ve cuando cada miembro es activo y todos coordinados por Cristo. Esta es nuestra visión, hermanos. Muchos escombros hay en medio que a veces impiden nuestro buen funcionamiento o incluso nuestra comprensión de cómo tendría que ser este crecimiento. Pero no perdamos de vista esto. La iglesia es iglesia cuando cada miembro está en su lugar, realizando su función. Y dentro de la metáfora del edificio, cada cual colocada allí conforme a lo que marca la piedra angular, conforme a las líneas, los niveles establecidos por la piedra angular. O dentro de la metáfora del cuerpo, cada miembro bajo el control de la cabeza, para ayuda de todo el cuerpo. En tercer lugar, el propósito de este crecimiento. Estamos creciendo, hermanos, con el fin de ser, agarraos, morada de Dios. En el Antiguo Testamento, vino la palabra del Señor, primero a David, luego a Salomón, de edificar un templo. Y dentro de este templo, de este conjunto de edificios, un lugar muy especial, el santuario. Y dentro del santuario, el lugar santo, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Muchos siglos después vino el Señor Jesucristo, y Juan nos dice de él que viéndole a él se puede decir que Dios ha venido a morar entre nosotros. Y ahora Pablo dice que el propósito y la finalidad de este edificio espiritual no es solamente para que tengamos un club social mejor en calidad que otros clubes sociales de por allí. El propósito de este crecimiento es una cosa sumamente sagrada. El que nosotros como congregación, como pueblo, seamos lugar de encuentro con Dios. Es cierto que el Espíritu Santo mora en cada creyente, individualmente. Pero aquí Pablo nos está diciendo que en conjunto somos morada de Dios, morada del Espíritu Santo. De ahí que cuando Dios da dones a su pueblo, es al conjunto que da estos dones, como veremos en el capítulo 4 también. De allí que, aunque es cierto que Cristo está conmigo cuando estoy en el trabajo o donde sea, es especialmente cierto que Dios está aquí, Cristo está aquí, cuando estamos reunidos. Su promesa es de estar allí donde hay dos o tres o más reunidos en su nombre.
Por lo tanto, necesitamos recuperar esta idea de que aunque el Espíritu Santo me es dado a mí como parte del cuerpo, como parte del edificio, y sus recursos me son dados para el bien del cuerpo y del edificio. Y que en la Biblia es inconcebible la idea de un creyente aislado que viva su propia vida marginada de la de los demás creyentes. Sería la negación de todo lo que estamos hablando en esta mañana. Y si dices, ¿por qué tengo que aguantar a este que está a mi lado? ¿Por qué? Porque Dios lo quiere así. Su plan es de unirnos en Cristo. Este es el propósito final. Y terminamos mirando los materiales de esta construcción. Versículo 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados. Vosotros los gentiles, se entiende en el contexto. Hasta aquí, las piedras vivas de este edificio de Dios procedían de la cantera de Israel, de los judíos. Para ahora, dice Pablo, vosotros también juntamente con vuestros hermanos judíos estáis incorporados dentro de este edificio. Y lo que nos une a todos, por así decirlo, el cemento espiritual. La última frase de los últimos dos versículos. En el Señor, en el Espíritu, somos construidos. Solo es en el Señor y en el Espíritu que estamos incorporados en este edificio. De hecho, la misma idea la tenemos con referencia al bautismo en el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Es por el bautismo en el Espíritu Santo, dice Pablo, que estamos incorporados en la Iglesia. En un solo Espíritu fuisteis bautizados con el fin de entrar en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. De allí que el bautismo en el Espíritu, en términos bíblicos, nunca puede ser una segunda experiencia. Hay segundas experiencias en la vida cristiana, y terceras y cuartas, y gracias a Dios por ellas. Pero conforme a la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, si no estás bautizado en el Espíritu Santo, no eres del cuerpo de Cristo. Y es en el Señor y en el Espíritu, según nuestro texto, que estamos cimentados los unos a los otros. La única construcción válida en la vida de la Iglesia es la que se realiza en Cristo, bajo su autoridad y dirección como cabeza o arquitecto de la Iglesia. Y esta obra no debe ser a base de esfuerzos carnales, sino según los recursos del Espíritu Santo. Y si así construimos, hermanos, entonces podemos decir con Pablo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que hemos visto esta mañana? Hemos visto muchas cosas. Hemos visto que la Iglesia se caracteriza por sus relaciones, patria, ciudad y familia. Hemos visto que la verdadera Iglesia se caracteriza por su fundamento, la palabra de los apóstoles, de los profetas, del mismo Señor Jesucristo. Y hemos visto que la verdadera Iglesia se caracteriza por su crecimiento, un crecimiento siempre bajo la autoridad y la dirección y la capacitación
del Señor de la Iglesia. Así pues, os invito nuevamente a que os miréis los unos a los otros. ¿Y qué es lo que veis? Yo veo aquí mi patria, mi pueblo, mi ciudad, mi familia. Yo veo a un pueblo con fundamento, que a veces desconocemos un poco este fundamento y a veces empezamos a movernos un poco del fundamento, pero el fundamento, gracias a Dios, está aquí. Un pueblo que ama la palabra de Cristo y el Cristo de la palabra. Veo a un edificio que va creciendo. Y ciertamente ahora hay en medio nuestro, y siempre habrá, estorbos y escombros, andamiajes que no contribuyen al efecto estético. Pero detrás del aparente caos, la mano de Dios, como arquitecto fiel y sabio, colocando a las piedras en su lugar debido, puliéndonos, cortándonos, y por la fe vemos el edificio glorioso, terminado ya, que desciende del cielo porque es obra de Dios. Y nosotros ya somos sus ciudadanos. Gloria a Él.